Señora, disculpe. Mira, ¿esta señora? Sí. ¿Vive allá donde está aquella bicicleta? ¿Cuál? Sí. ¿Esas dos que están ahí? Tiene un auto. Sí. Adentro, está adentro, en un garage. Sí. Bueno, esa señora vive ahí. Andá y averigua. ¿Cómo es que se llamaba? Ella se llama, le dicen chiquita, sí. Anticó. Anticó. El marido es Robledo. Está bien. Está en el teatro ahora, yo no te puedo decir nada más que eso. Está bien, gracias. No, por favor. Gracias. Espero que tengan suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y lo restauró, y eso estaba bastante destruido y el municipio lo restauró, pero no es el Teatro Español, porque generalmente en todos los pueblos, claro. En Lobos hay, está el Teatro Español, en Saladillo también, pero acá no. ¿Y Teatro Italiano? No. Tampoco. El Centro Italiano, sí. Pero hace muchísimo que no ejerce como tal institución. Está. Ajá. Está y no es del municipio ni es privado. Eso, la Comisión de Italianos se disolvió y está. Está el edificio, pero no, en este momento ya hace años que no... No se hace nada ahí. ¿Que está abandonado? Y está abandonado. Y es hermoso. Ajá. Pero bueno, hubo un problema con la comisión vieja y bueno, parece que alguien de la comisión era como que lo tenía y lo había subalquilado. Bueno, hubo un problema que caducó las comisiones que había y ahí está el edificio que no se explota para nada. Claro. Que yo empecé de muy grande a hacer teatro vocacional. Nosotros sí. Hacemos un teatro de entre casa, como quien dice. Sí. Yo no, porque yo vivía en el campo, entonces cuando me vine y no empecé tampoco enseguida. Yo empecé a hacer teatro cuando empezaron los torneos de los abuelos bonaerense, ahí. Tenemos. Nos manejamos solos. Un grupo autogestionado. Sí, sí. Y lo que pasa, viste, que hay un muchacho que nos ayuda, que él hizo seminario en La Plata, y bueno, lo jorobamos a él a veces para que nos dé un poco de ayuda. Qué lindo que está este parque. Es hermoso, sí. Esto es de la estación del ferrocarril, pero estaba abandonado porque como trenes no pasan, hicieron una plaza. ¿Y hace cuánto cerró el ramal? Y, o sea, no está cerrado del todo, algún tren de carga pasa, claro. No hay trenes pasajeros. Una vez a la semana, a la noche, dice que hay uno, que yo a veces escucho, que va hasta Alvear porque lleva gente a la cárcel de Alvear. Sí. Viste, trae casi exclusividad para la gente que viene a visitar la cárcel, pero es uno solo por semana. A ver si esta puede ayudar a algo. ¿Qué tal? ¿Del Elías Alipi se acuerda? Y algo me acuerdo, sí. Que era... Por eso, ese es de la década... Ahí él era actor, era un tipo joven en esa época, tendría 20 años, como mucho. Y claro, yo empecé... Tenía 15 años cuando empecé el teatro. ¿También? Claro, que hacíamos el teatro independiente acá. Claro. Y que fuimos a Saladillo también a actuar.
¿Y que se acuerda qué obras hacía en ese momento? Y espere, que me voy a acordar. El que se debe acordar bien es José Luis Laredo. ¿José Luis? Claro, sí, yo fui con José Luis Laredo. Claro, tenemos otro muchacho que también hizo teatro en la Claro, después, lástima que... Es el de la radio. Hace unos meses se murió la compañera mía. Y esa sí se acordaba. Ella se hubiera acordado porque tenía una memoria. ¿Y Dios, vos fotos y eso tenés, no? No, de eso de cuando fuimos a Saladillo, no. ¿Y sigue haciendo teatro? Bueno, la última vez lo hice con ella, ¿no? Chiquita. Sí. Hicimos. Yo sí, en este momento seguimos. Sí, sí. Hicimos y fuimos a competir a Mar del Plata. Y la pregunta sería, ¿por qué empezaban a hacer teatro? Y a mí porque siempre me gustó. A mí siempre me gustó, la verdad y que bueno, siempre. Y bueno, cuando... acá no se había dejado. Ajá. Antes se hacía mucho teatro. Mucho antes de nosotros. Muchísimo. Y después se había dejado. Y bueno, y cuando se iniciaron los torneos de los abuelos... ¿Qué año era? ¿Qué año? Y a ver, hace 14 años. 14 sí. años. Creo que el primer año que hicimos teatro hace 14 años. Y el director de cultura. El director de cultura le dijo a esta chica, porque era que le gustaba leer, escribir. Dijo, ¿por qué no? Y si no tengo ninguna novela, son muy viejas, le dijo ella. Hacete una. Y escribió una obra y fue buscando los personajes. Y bueno, y de ahí después nosotros hemos hecho de Gorostiza, hemos hecho obras. Claro. Muchas obras hicimos. Y ahora este año presentamos una, pero de un compañero de teatro que también escribe poesía, narrativa, y hizo una obra. Es la que estamos, la más nueva. Sí. Me voy a preguntar, porque recién vengo de Lobos y me dicen que en Lobos no hay cine. ¿En Roque Pérez hay cine? Cine no. ¿No? Había. El Centro Cultural, que ahí era el cine Unión, pero después se dejó. Sí. O sea que nosotros cine no. tenemos que... Únicamente que pongan la vista en la pantalla para los chicos, ponen una pantalla grande y alguien viene y da cine a los chicos. Pero cine no hay. El Lobo es un señor, me decía, es que no, a nosotros no nos interesa mucho el cine del Lobo. ¿Es el caso de Roque Pérez o agarran y se van a algún lugar donde haya un cine? Sí. Y sí, vamos y a sí. Capital. Claro. Ajá. ¿Se van hasta Capital para...? Y si queremos ver, a veces aprovechamos para claro, otra cosa. Y para estamos, yo tengo lógico. Dos hijos en Capital, entonces cuando aprovecha. Voy, sí. Si quiero ver una película. Pero viste que ahora hay tanto acceso a las películas. Sí. Bueno, encantada, ¿eh?